Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas. Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco. Pues vamos a seguir con Crow Móvil, con este apartado que tenemos aquí en el Nido del Pajarraco, pues para juegos de tablets, para juegos de móvil. Y sabéis que le estamos pegando un tute muy bueno aquí a lo que sería The Walking Dead No Man's Land, ¿no? Este juego de supervivencia, de estrategia pura y dura. Pues vamos a empezar ya con el capítulo de maniobras de escape. ¿Cuál es el capítulo? Ya no me acuerdo. Tenemos aquí un montón de capítulos y tal. Capítulo 10, maniobra de escape. 6 misiones completadas y nos dan una pistolita. Pues bueno, vamos a ver qué nos dicen. Tenemos que limpiar los contenedores de caminantes antes de que los hombres libres nos metan en ellos. Se recomienda usar supervivientes del level 11. Bueno, pues vamos a llevar a Elaine, a Millie y a Laura. Guerrera, tiradora y unidad de asalto. A ver qué tal se nos da y a ver cómo. Son 6 episodios. Me va a costar un poco poder conseguirlo hacer con. Si cuestan 5 cada uno. A ver si podemos hacerlo a lo largo de la tarde de hoy. Hay caminantes dentro de esos contenedores. Apuñaladlos en el cerebro. A ver. Vamos a movernos. Nos vemos, ver. ¡Hola! Que me he movido ahí. Me he movido ahí todo, Wasping the Night. Y me ha pegado ahí un viaje. Bueno, pues me voy a dejar aquí aturdido. Vamos a pegar ahí el viaje. Ya Len ya nos ha, de nos ha dejado ya toqueteadito. Vamos a ponernos aquí. Ponernos aquí. Y aquí. Bueno, a ver, que sea lo que Dios quiera. Bueno. Bueno, esto va a ser complicado. De cojones. Dos golpes. Ya tengo con golpes, ya empezamos. Uno menos, queda otro. Vamos a movernos por aquí. A ver, vamos a ir defendiéndonos un poco. A ver, la orica. ¿Lo matas de un golpe? Sí. Vale, pues seguimos avanzando por aquí. Con Millie le pegamos aquí un tiro a estos tres. Pega otro golpe. Con golpe ese también. Vale. Vamos pasando chino, chano. Bien. Vamos a hacer aquí un movimiento sexy para pillar a los dos. Ahí está. A ver si se acerca. No se acerca. No viene. Ahí está, descubriendo la entrada. Y tú mata a ese. Por si acaso, pégale tú ahí. Ahí está.
Vale. Vamos a abrirlo. Voy a utilizar la habilidad que tiene aquí la amiga, que no lo he usado nunca. No sé qué eran aturdidos, pero bueno. No han llegado, no tienen todavía un nivel suficiente como para que puedan. Contenedores limpios, hora de irnos. Vale. Se acercan. Pero bueno, nosotros nos piramos ya. Que ya toca. Bien, 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 bien. Con golpes, efecto y con golpes. Vamos a coger aquí. Dinero y un walkie. Okis. Pero tenemos un problema. Tenemos ahí a dos con golpes. Así que vamos a tener que ir con cuidadito. Pero bueno. Más adelante hay otros contenedores llenos de caminantes. Recordad que tenemos que ir uno por uno. Bueno. Vamos a cambiar aquí a la amiga. Vamos a poner a Alexander. Ya, Janet. Otra guerrera y un explorador. A ver qué tal se nos da con estos dos. Tenemos que ir con mucho más cuidado. Y como veis, no vamos a tener tanto control de masas. Más contenedores. ¡Ah, qué alegría! A ver, vamos a movernos un poco. Que venga este. Si vamos moviéndonos así en defensivo, vamos a poder ir moviéndonos sin atrapar a la peña. A ver, vienen para acá. No vienen para acá. Bueno, vamos limpiando. Chino, chano. A ver. Nos movemos aquí, nos movemos aquí y tú puedes correr. Ups, bueno, pues ha parado. Bien, 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 bien. Cortamos ahí, movemos aquí, ya esta la movemos aquí. Uf, ahí hay un poli. Allá hay un poli. Vale, limpio. Vale, vamos a abrir con Alexander. A ver quién aparece. ¿Puedo moverme ahí? Sí. Les pegamos a estos. ¿Podría llegar a meterme aquí? Teóricamente, no. Ah, porque la espada que tengo con Janet. Bueno, Alexander, que se va a llevar un par de hostias. Y ya tienes con Alexander la punción. Vamos a matarlo. Fantástico. ¡Hasta nunca! Nos vemos aquí. Ya ese zombie. Le volamos la chola. Bien. Seguimos moviéndonos. Ahí está. Ese gordo ahí nos va a dar un poco por culete, ¿eh? Ah, seguimos. Intentamos no atraer mucho ruido. Vamos a matar a ese. Y vamos a mantener aquí la calma. Vamos a calmarnos. Mili, bonita. Mata aquí al gordo este que nos va a dar problemas. No lo ha matado. No lo has matado. Uf, tampoco lo has matado. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Tenemos aquí un largo camino por delante. Limpiamos por aquí. Seguimos avanzando poco a poco, que es la mejor opción que tenemos ahora mismo con estos personajes. Bien.
¿Hay alguien por aquí? No. Vale. Nos movemos. Vamos a ponerlo aquí cerquita. Ahí cubriendo la espalda. Muy bien. Y nos cubrimos. Así me gusta. Así me gusta. Poco a poco. Chino chano. Vamos aquí. Aquí. Ta ta ta. Así. Vale. Ya es cuando debería utilizar la habilidad. Si vemos que se aparece el gordo por ahí y se viene para acá, pues le van a pegar en el culete. ¡No! Bueno, también me vale. Luego, otra opción es esperar al siguiente turno. A ver dónde aparecen esos amigos. A ver por dónde vienen. No, vienen de muy lejos. Vamos a aprovechar. Y vamos a pegarle. Vamos a pegar bien. Y ya no lo limpiamos. Vale. Ver. Nos venimos aquí. Pasamos turno. Matas a ese. Bien. Bien, bien. Abrimos. Vale. Pegamos aquí. Pegamos aquí. Que nos curren. Vale. Vale. Le revientas. Ya, este no lo tenemos que matar, en teoría. ¡Oh! No lo matamos. Dispara al cuerpo. Uf, Alexander. Alexander, pobrecito Alexander. Venga. Lo matas. Y hecho. Marchémonos de aquí. Vale. Turno de los caminantes que vienen por ahí una hordica, pero. Como que da igual. Como que nos da igual. Vale. Pues Jerry también se va ahí con heridas. Y Alexander está herido. Con heridas, con golpes. Dos de plata. Hemos conseguido uno, una pistola de rango 9 de 3 estrellas. A desguazar. Y vamos a ver un vídeo, a ver si nos cae algo más. Y nos cae otro tipo de plateado. Pues bueno, pues ya hemos visto el vídeo. Vamos aquí a pillar si encontramos el ticket plateado. Sí, lo pillamos. Una katana de rango 9. Vamos a petarla. No nos interesa por ahora. Y bueno, a ver quién tenemos para el episodio 3. Podemos conseguir a alguien, podemos coger a alguien. A ver. Rastreé el camión que usaron los hombres libres para mover todos sus contenedores. Deshazte de él. A ver, ¿a quién podemos poner? ¿A quién podemos poner que nos vaya bien? Vamos a coger a Elaine, nos vamos a gastar 4, 3. Por un lado. Y otros tres para poner a Laura. Última tanda. Matémoslos. Limpiar los contenedores. Vale. ¿Cuántos contenedores son? Un contenedor, dos contenedores. Vale. Vamos a ir moviéndonos poquito a poco, porque fijaos que hay policías que van cubiertos. A ver.
Me pego un golpe ya de buenas a primeras, ¿eh? Pues nada, va a ser que le voy a pegar el viaje. Vale. Nos cubrimos. Vale. Intentemos que no nos peguen más hostias. Este poco vas a hacer. Disparos al cuerpo. Ah. Este puedo darle desde aquí con... Pensaba que le iba a dar, pero no. Perfecto. Pasamos turno. Venga, Laura. A ver si hay alguien por aquí. Teóricamente no hay nadie, pero no me fío. Bueno, viene por aquí este corriendo. Pero como que te van a reventar el culo. Ahí está. De ahí abrimos con Elaine. Uf, gordo a la vista. Gordo a la vista. A ver si lo limpio. Oh, el gordo no lo he limpiado. Problemas. Problemas. Le tendría que darle a los dos. Que no le doy a los dos. Porque soy así de listo. Hostis, hostis, hostis. Hostis, hostis. Tengo que hacerlo de otra manera, supongo. Contengo más del que preocuparse. El último. Creo yo que tenía que hacerlo, abrirlo con Millie. Y Elaine y Laura tienen más control de masas. Vale. Venimos aquí. Venimos aquí. Uno, dos. Uno, dos. Chino, chano. Nos quedamos aquí. Nos venimos aquí. Joder, macho, Lane. A Lane le falta potencia, ¿eh? Seguimos moviendo por aquí. A ver. Para acá. Uno, dos. Uno, dos. No sé si lo va a ver. No vamos a tener problema. ¿Y no lo mata? Claro que sí. Venga. Tienen cuatro más. Vamos a poner aquí. Ya, rango 13, ¿eh? Este lorito, vamos a mantenernos aquí. Nos ponemos aquí y aquí. Ahora, y me coge. Claro que sí.
Por aquí. Un buen viaje. Bien. Nos seguimos aquí. Vale, muerto. Queda un turno. Tengo 12. Casi me voy a quedar aquí. Vamos a movernos aquí. Que les pegue, ¿sabes? Vamos a limpiar este. Ahora. Y vamos a abrir aquí. Y Laura va a encargarse de hacer los ataques allí. Uber poderosos. A ver. Primer ataque. Muy bien. Segundo ataque. Aturdido, heridas graves. Con golpes. Venga, festival de todo. Vale. Ya vengo para acá y teóricamente debería acabar con todos. Perfecto. Venga, volvemos al campamento. Madre mía, me ha costado, ¿eh? Este me ha costado y mucho. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Nos movemos, nos movemos y nos movemos. Uf, 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 uf. Con heridas graves, con golpes y con golpes. ¡Puah! Y dos de plata. Vamos a ver otro vídeo, a ver si sacamos alguna cosita más. Ya funcionamos, hemos sacado el plateado, más comida, más experiencia. Vale. Vamos a ver cómo tenemos la enfermería, porque tiene que estar un poco la cosa complicadita. Aparte ya nos falta... Nos falta gasolina. Y que nos falta la gasolina. A ver. Ya estamos aquí. La enfermería está a full llena. Me he fijado 20 minutos, 12 minutos. Nos queda 1 hora y 23 minutos. No queda nada para esa mujer. Bueno. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver que se haga refill, el que es el tema de la gasolina. Y volvemos en un momentito y continuamos pues ya con lo que nos quedaría, pues maniobras de escape, que nos quedan 3 misiones. 15, con que tengamos 15 de gasolina, ya podemos hacer el capítulo 10 entero. Pues venimos enseguida. Pues ya estamos por aquí, chicos. Ya veis que nada, queda nada y menos para poder cumplir y hacer las 3 misiones que nos quedan. Que 15 de gasolina nos van a pedir. O eso espero, que nos pidan 15 de gasolina. Así que vamos a ello. Vamos a ver. Entonces cierro esto. Vale. Lo hemos conseguido, pero los hombres libres nos persiguen. Si bloqueamos la carretera tendremos tiempo para escapar. El bloqueo. Se pide a Elaine, a Millie y a Laura. Hay que ir con pies de plomo, porque habéis dado cuenta que estamos rozando ya el que es el nivel mínimo que nos piden para hacer la misión. Asegura la ubicación cerrando las puertas. Bueno, tenemos aquí para controlar todo lo que es el tema de... A ver si Lando Fino lo matamos.
No, no lo matamos. Pero bueno, podemos aquí. No, Laura se va a llevar la primera hostia ya. ¡Hostia! Que no lo he matado. ¡Qué nice! Bueno, pero por aquí podemos matarlo. Ha esquivado el primer golpe, cosa que nos congratula. Pero no llega. Si nos ponemos aquí, no llegó a matarlo. Bien. Yo me tengo que acercar porque teóricamente cerramos las puertas. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y tú ya puedes cerrarlo. Vale. Por aquí ya no molestan. Pero vienen por aquí. Un crítico bueno. Bien, 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 bien. Vale, por ahora estamos yendo bien. Pasamos turno. Por ahí se acerca un par de zombies. Vamos a ver si conseguimos anular el tema. Bien, 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 bien. Está viendo bien el tema. Hasta aquí. Vamos hasta aquí. Y vamos hasta aquí. Hay que ir poquito a poco para intentar no conseguir de que no vayan ampliándose la atracción de los bichos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a intentar matarlo de dos golpes. Vale. Muy bien. Seguimos. Si le pegan a Laura, estamos fritos. Bueno, vienen por detrás. Desde aquí podemos disparar con mili, podemos hacer mucho daño. Bastante daño hemos hecho. Vamos a intentar. Este nos va a pegar una toña. Si se la pega el aim bien. Ah, no llega. No llegas. Pues fantástico. Nos movemos. Vamos a bajar hasta aquí abajo. Y a ver, 6 suerte. Vale. Atraemos más caminantes. Pero por ahora. Bueno, podemos hacer aquí un movimiento muy bueno, muy bueno, muy bien. Nada, pues seguimos aquí. Que sigan avanzando. Nos vamos a poner aquí. Y vamos a intentar ese de ahí. A ver, necesitamos disparo aturdidor. Para dar a todo el mundo. Vale, si nos ponemos aquí, es posible que barramos a estos tres, no, a estos dos. Vale, pero nos falta aquí, poder limpiar esto. Bien, muy bien. Ya tenemos 500 millones de zombies. Pero a 500, ¿eh? Nos vamos a poner aquí y nos vamos a poner aquí. Venga. La idea sería. Es que le falta. Le falta este. A este personaje le falta un arma más poderosa, sinceramente. Vale. Vamos avanzando. Uf, cuánta peña. Cuánta people.
Y aquí me la he jugado mucho. Pero bueno, disparamos en línea recta. Vale, muy bien. Nada, pues vamos a ponernos aquí. Dos turnos. Vamos a intentar pasar el... aguantar el chaparrón como medianamente podamos. Pasamos turno otra vez. Si aparecen por aquí, aún tenemos margen. No. Ahí está. Le pegamos de 5 ya, ¿eh? Tengo la opción de el tiro crítico. Vale, le hemos dado bien, pero pasamos turno. Lara se va a quedar con golpes, ya seguro. Vamos a barrerles. Disparos al cuerpo, macho. Me pego un golpe. No me ha hecho mucho daño. Vale, perfecto. Hay zombies por aquí. Sí. Ese lo podrá matar Laura sin problema. Nos movemos. Volvemos a movernos. Mira, ahí hay otro al fondo. Todo es cuestión. Ponernos. Vale, perfecto. Dime que puedo. Ahí está, un turno. Muévelo. Ya avanzamos. Uf. Rango 16. ¿Cómo que nos vamos? Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero bueno. Uy, uno dorado. Uno dorado. Tómalo, ahí está. Riflote de cazador. 128, que tiene, aumenta en 0,2 metros en la zona de alcance, 10% más de daño y aumenta en un 40% la posibilidad de hacer un impacto crítico. Muy nice, lo vamos a mantener. Lo vamos a mantener, pero vamos. Como que me llamo señor Crow. Y de hecho voy a mirar si lo puedo, si me la puedo, si lo puedo poner. Porque si lo puedo poner. Ah, nivel C13. Estoy utilizando el rifle que puedo utilizar. ¿Con cuál hago más daño? Tendría que subir este. Tendría que subir este porque es que fijaos que al final hace más daño. Vale. Muy bien. Mira, vamos a gastarlo. Porque la queremos a full. La última llamada. Los hombres libres nos han llevado a su trampa. Necesitamos ayuda. Bueno. A ver, ¿qué tal? Uf, por Dios, qué presión. A ver. Ah, mira, está ahí Daryl. Qué bien. Angie y Wanda está más adelante. Tenemos que atravesar este puesto de control militar. Dar el interruptor para abrirme la puerta. Pues vale. Vamos para allá. Le abro la puerta. Mierda, que hemos activado una alarma. Pues qué hay, ¿no? Laura se va a mover la primera. ¿Puedo reventarle? Sí. Y me voy a mover aquí para intentar controlar. Y que Daryl pues vaya pegando ahí viajes.
Aquí, empujar el coche para cortar el paso a los caminantes. Pasad al otro lado. Pues qué nice. A ver. Vamos a ir a un viaje. Le mataremos. Un crítico. Vale. Nos vamos a ir moviendo poquito a poco. Vamos a ir cortando. Laura, corazón. Bueno, fíjate quién hay ahí. Fíjate quién hay ahí. Y no me dices que no puedes moverte, tía. ¿No llegas hasta allí? Bueno. Buah, buah, buah. Esto se pone interesante. Atacamos. Atacamos. Tú vas a correr. Y tú te vas a mover. No, sí, la verdad es que es un viaje, lo siento. A ver. ¿Quién más hay por aquí? Este. Tú te vas a mover aquí y tú te vas a poner aquí. Ahora sí que cae, vale. Laura, pégales un buen viaje. Vamos a quedarnos aquí. Vale. Estamos a salvo de momento. Mierda, esto pasa por hablar. Cuidado. Turno de los caminantes. Venga, a Mili. ¡Ah! Lo he esquivado. Un momento. Ahora os abro la puerta. Mierda, se ha atascado detrás de ti. A ver, vamos a darle aquí. Vamos a dar un segundo golpe. Vamos a ponernos aquí y le vamos a pegar un doble disparo. Y venga, por favor, Elaine, mátalo. ¡No lo ha matado! ¡No lo ha matado! ¡Venga! ¡Oh! Lo ha esquivado. Bien, Laura, bien. Casi está, aguantad. Bueno. Bueno. Voy a poner aquí y me voy a poner aquí más ropa para que le pegue a Elaine. Se acercan. ¿Por dónde? ¡No! ¡Me van a pegar un buen viaje! Nos ponemos aquí. Es que, de verdad, ¿eh? Es que... Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Ah, están con golpes. Voy a tocar gastar dinerito. Venid conmigo, sí. Pero antes déjame... Vale, menos mal. Están con golpes los dos, ¿verdad? Porque me da que gastar los dos con golpes. Es que... Telita. Telita. A ver. ¡Victoria! ¿No? Con golpes, perfecto y con golpes. Uno dorado. Vamos a conseguir plateado. Una ametralladora de level 13, pero Patriot viejo. Está hecha polvo, la vamos a vender. Y vamos a ver un vídeo para ver si sacamos el ticket dorado. A ver si sacamos el ticket dorado. ¡Oh! Bueno. Una pena, pero bueno.
Pues nada, chicos, última misión ya. Vamos a dar el todo por el todo. Vamos a gastarnos lingotitos para poder desbloquear aquí a mis dos personajes. La huida. Se acercan caminantes por todos lados. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. 5 y 5. Bueno, pues 10 de lingotes. Y venga, chicos. ¡Vamos! ¡Que podéis, chicas! ¡Gilpowa! Las mujeres sobrevivirán al apocalipsis. Estoy completamente seguro. Y bueno, a ver, estamos sufriendo, ¿eh? Nos estamos pasando mal. Una horda de caminantes está pisándonos los talones. Ven aquí, te protegeremos. Mantén al civil con vida y sin que tenga que forcejear. Pues nada, pues nos ponemos aquí. Y un tiraco. No, te vas a quedar ahí haciéndolo así tal cual. Me voy a poner aquí. Y me voy a poner aquí para empezar. Poner aquí. Casi mejor que tenía que ponerme allí. Casi que me tenía que poner mejor allí. Bueno, empieza el festival de tiros. La limpiamos. Nos movemos aquí. Nos ponemos aquí. Sinceramente, no me importa. No me importa. Uf, a ver. Uf, Wanda. Uf, Wanda. Me voy a poner aquí delante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque ahí tienes aquí a Angie. Ahí está. Vale, ya me están forcejeando. Ya me están pegando ahí. A ver. Un momento. Pegar ahí. Vale. Ahí está. Ponte ahí. Y que le peguen el en. Aquí. Vale, nos vamos a mover aquí. Disparamos aquí. Todos muertos, lo hemos logrado. Atención, vienen más. Vale. Nos ponemos aquí. Si me deja, nos ponemos aquí, disparamos aquí, nos ponemos aquí, vale, ahí me gustaba, ahí quería que te pusieras, hostia, pero es que son demasiados, si me pongo aquí, vale, perfecto. Esto por un lado. Me voy a poner aquí. A ver, tiro aturdidor. Cuanto más mejor. He dejado unos cuantos ahí aturdidos. Vamos a limpiar eso.
vamos a poner ahí. Heridas graves. Vale. Eso por un lado. Por aquí otro. Por aquí otro. Y nos vamos a ir para atrás. Vale, ahí, 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 ahí. Uf, Elaine. Vale. Por fin estamos a salvo, lo logramos. Yo no estoy tan seguro, se acercan más. No, ¿en serio? ¿En serio? Nah, me vengo para atrás. Me pongo aquí. Y me pongo aquí. Pff, y gordos. Me cago en su raza gitana. Dime que lo puedes pelar ahí. Vale, bien. Uf, Elaine. Vas a tener que irte por ahí porque aquí te, ahí te van a matar. Ahí te van a matar. Ponte aquí, anda. Vale. Otro ataque. Otro ataque. Vale. A ver, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Mira, métete ahí. ¡Crítico! ¡Crítico! Ah, pues no. Bueno, pues ya tiene que morirse. Pues te estás comiendo un montón de críticos. ¡Hala! ¡Fuera! Todo listo. Joder, macho, lo que he sufrido. Lo que he sufrido, por Dios. Ay, no hay tickets, pero bueno, tampoco pasa nada. Un walkie. Ya, vamos a aprovechar y vamos a ver un vídeo más, ya que hemos acabado. Al vídeo, a ver qué nos desbloquea. Dinero, dinero, dinero y tres lingotes. Al final somos perdidos 7. Pues muy bien. Pues capítulo 10 finiquitado, pero necesitamos subir de nivel como el comer. Porque no veas cómo hemos sufrido. Cada vez es más difícil. Ven a hablar conmigo en el campamento. Gracias, hemos logrado subir al barco a la granja del Edén por los pelos. Yo nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Angie, la capitana, dice que la ruta está despejada. No hay hombres libres a la vista. Llegaremos a casa en una hora aproximadamente. En cuanto lleguemos, enviaré un equipo por vosotros, lo juro. Mientras tanto, reforzad vuestro campamento y sobrevivid. Los hombres libres acabarán descubriendo dónde vivís antes de lo que pensáis. Más vale que os preparéis. Y recogemos la recompensa. No podemos esperar sentados a que Angie mande ayuda. Hay una cantera cerca. Podría haber suministros que podríamos utilizar para construir vuestro campamento. Recoge materiales para la cantera cercana para reforzar el campamento. Mira, una Patriot T-89. Interesante. El descenso. Para ir a la cantera. Otras 6 misiones, pero que no vamos a hacer. Vamos a coger el logro. Aquí. 30 del oro, maravillosamente. Y nada, chicos, pues como veis ya hemos finiquitado el capítulo 10. Vamos a ir al capítulo 11, a por la cantera. Pero eso ya lo dejaremos ya de cara a los próximos vídeos. Muchas gracias a todos los que estáis pues opinando, comentando en los vídeos de aquí de The Walking Dead, No Man's Land. Y ya sabéis que vamos a seguir jugando, vamos a seguir haciendo todas las misiones. Nos queda pues eso, nos queda el 11, el 12, el 13... Y luego habrá más episodios, pero empezaremos luego ya con las misiones difíciles que me han dicho que son muy interesantes y muy desafiantes. Pues nada más por mi parte, chicos. Like y favoritos si os ha gustado este vídeo. Suscribiros para más. Y ya sabéis que vamos a tener más de Walking Dead No Man's Land en el canal. Vamos a tener más juegos free to play, más shooters, más survivals aquí, en el nido del pajarraco. Sed cuervos and fly high. Nos vemos en el próximo vídeo.